Contratan segundo tráiler para almacenar cadáveres del Instituto Jalisciense. Cotero Bernal señala que su salida obedece a revancha política. 800 trasplantados protestan por falta de medicamento en farmacias del Seguro Social. Trabajos de ampliación de la línea 1 colapsan la avenida Colón. Toda la información esta noche en Mega Noticias.